Buenos días, bienvenidos a Mirador Universitario, a su programa Consultorio Fiscal. El día de hoy, con un tema eh, importante, un tema relevante, vamos a platicar del de panorama económico para el 2024. ¿Cómo estamos viendo la economía en el 2024? ¿Qué podemos esperar? ¿Qué debemos hacer? Y vamos a tener un gran especialista, un gran amigo eh, experto en este tema para que nos platique y nos diga. Qué debemos hacer o, o qué debemos esperar. Tenemos un gran gran experto en el tema para hablarnos de el panorama económico 2024. Es el doctor Manuel Díaz Mondragón. Es doctor en economía financiera, banca y bolsa por la Universidad Autónoma de Madrid. Es presidente del Instituto de Asesoría en Finanzas Internacionales, el IAFI, asesor en estrategia de inversión y agente capacitador externo por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, miembro de la Federación de Colegios de Economistas, Colegios de Economistas de Ciudad de México y la Asociación Mexicana de Ciencias Económicas, académico en diversas universidades, entre ellas, obviamente, la Universidad Nacional Autónoma de México, autor de obras. Y, y artículos especializados y comentarista especializado en economía. Manuel, gracias por aceptar esta invitación. No, gracias a ti y a todo el equipo por invitarme. Manuel, eh, no sé cómo preguntarte, 2024 va a ser un buen año económicamente hablando, va a ser un mal año. ¿Qué, ¿Qué es lo que estás viendo tú hacia el año 2024, cómo está la situación económica del país, del mundo? Y después, si quieres, entramos a detalles de, de nuestro presupuesto para el año 2024. Claro. Particularmente eh, en esta vida, nosotros tenemos eh, tres cosas seguras. Nos vamos a morir, vamos a pagar impuestos y vamos a vivir siempre en incertidumbre. <laughs> Pero esa incertidumbre pues, puede subir o puede bajar. El 2024 yo creo que es el, eh, el de mayor incertidumbre que vamos a tener en, en este país luego de que eh, primero se juntan dos elecciones presidenciales, las de Estados Unidos y la de nuestro país, que van a, a llevar a cabo eh, hechos históricos. Eh, en Estados Unidos, pues si se confirma eh, la candidatura de Biden y la de Donald Trump, pues el primero será el eh, presidente o, o más bien el candidato a la presidencia con mayor edad que se haya postulado, que eh, tendremos a, a la reelección de un posible preso de, de la justicia estadounidense. Y, y en cualquiera de estos dos casos, pues van a seguir afectando a la política migratoria que le va a impactar a la economía mexicana por ser una de sus principales fuentes de ingresos justamente las reservas internacionales y en el caso de méxico pues el hecho histórico de la presidencia es que la, la probabilidad de que llegue a la presidencia una mujer por primera vez es muy alta o sea definitivamente eh, el tercer candidato que que recién se anunció, pues no, no debe tener un porcentaje muy importante. Y hay un cuarto candidato por ahí, ¿no? Un, un, un independiente que es este artista, no me sé ni el nombre, pero bueno, sé que, que ha estado en el medio artístico de los, eh, no sé, y por ahí hay uno cuarto, pero pues si el tercero no tiene posibilidades, pues el cuarto, yo creo que mucho menos. Así es, candidatos muchos, suspirantes todavía más, pero definitivamente que tengan presencia y la posibilidad. Pues no. Entonces esto nos lleva justamente a la incertidumbre, primero, de qué mujer será la que retome el, el mando en el país. Y este, este mando será la continuidad de, de lo que generó Andrés Manuel con una popularidad inmensa, de manera impresionante, se le perdona. Todo se, 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 es, es estratega para hacernos olvidar todo en un par de días. Ya nos olvidamos de cosas nefastas o de cosas positivas, lo que sea, él hace para olvidar todo y pasar el tema. Y de tal suerte que nunca tenemos tiempo para, para cuestionarlo de manera per permanente en, alguna, en algunas cuestiones. Entonces, en el caso de que se, se eh, prosiga con su movimiento, pues la idea es, ¿será su candidata la que efectivamente realice cambios o será simplemente el inicio de un periodo nefasto en nuestro país que, que es similar al a que ocurrió con el Maximato? ¿no? Eh, en el caso de que llegue la otra candidata, pues justamente eh, la idea de a quiénes va a favorecer, qué cambios va a hacer, pues es impactante, ¿no? Y sobre todo, pues sin importar eh, quién llegue a la presidencia, la verdad es que estamos en la incertidumbre total porque no han hecho una sola propuesta económica no han hecho ni una sola propuesta de política económica, no han dicho absolutamente nada más que groserías, este, eh, 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 pleitos entre ellas y, y entre otras personalidades y parece ser que así va a ser nuestra, nuestra vida el próximo 2024. O sea, vamos a esperar seis meses de insultos, de agresiones, de eh, por, por ahí dijeran, este, algunos cómicos de tú las traes, de que no que la mala eres tú, este, y vamos a vivirnos probablemente por lo que alcanzo a apreciar eh, una campaña política sin propuestas. Así es sin propuestas y lo único que nos, nos anticipa es si llegase el, el partido eh, Morena a continuar en el poder, pues la, la expectativa de reducción en el gasto público, la opacidad, la poca transparencia, eh, el, el intentar generar un gobierno autoritario. Eh, pues es, es, es elevada, ¿no? Eh, y eso directamente le va a afectar, pues como siempre, a los de menores ingresos, ¿no? A la población que tiene menos ingresos. ¿Por qué? Porque esa política sí genera la estabilidad económica del país, las tasas de crecimiento se siguen manejando igual que cada año entre 2.5 y 3.5 dependiendo de la fuente, para que a medio año la cambien, la reduzcan y se vayan a 1.5 a 2.5, pero en cualquier caso siempre se mantiene en la línea, ha sido una constante, una estabilidad, estabilidad eh, que se ha perpetuado por muchos años y que no nos permite crecer. Entonces es, es tanto como, como eh, el, el empresario, como el trabajador, como la familia, que percibe un ingreso mensual permanente, que lleva cinco o diez años, que vive en relativo confort, pero no tiene para irse de viaje, para eh, eh, llevar a sus hijos a mejores escuelas, para eh, comprarse una nueva vivienda o una vivienda, tan solo su primera vivienda, eh, eso no lo puede hacer. ¿Por qué? Porque viven en la estabilidad, pero no hay un crecimiento que realmente eh, proporcione poder adquisitivo a sus ingresos, a los ingresos familiares. Y entonces en este, en este sentido, pues justamente eh, el, el que eh, se apliquen medidas tan austeras, pues implica en principio una incertidumbre de los trabajadores, sobre todo del sector público, si mantendrán sus, sus puestos de trabajo, si mantendrán sus ingresos, si, si se les verá afectado sus este, eh, eh, prestaciones. Y, y eh, en el mercado, pues va a haber aumentos significativos de precio que conjugado con menores ingresos o la estabilidad en el ingreso, pues le permite al final... Tener un menor poder adquisitivo. Van a poder comprar más. No importa que les suban el salario, van a tener más dinero, pero van a comprar menos, ¿no? Fíjate que era lo que te iba yo a preguntar: eh, que cómo veías, todavía no sabemos cómo vaya a salir el, el incremento al, al salario mínimo, pero eh, con tu experiencia, la verdad es que tu currículum es, es, es impresionante. Eh, eh, ¿Cómo ves? Eh, se, ha, se está hablando de aproximadamente un 20% de incremento. Y llevamos tres o cuatro años con incrementos de ese tamaño. Pero mi pobre conocimiento de economía, llevé una o dos materias de economía en, en la universidad y tuve muy buenos maestros de economía, pero bueno, no soy economista. Eh, pues yo siempre he visto que estos, estos, estos porcentajes de incremento tan alto al salario mínimo, eh, qué bueno que la gente gane más, pero debería de poder tener mayor poder adquisitivo. Y yo creo que en lugar de estar beneficiando, eh, no quiero que suene que estoy en contra, estoy a favor de que la gente gane más, que viva mejor, pero pues está trayendo una consecuencia de inflación. Esa es mi percepción, a lo mejor estoy equivocado, mi querido Manuel. Sí, así es. Incrementos salariales por decreto siempre perjudican a la economía, porque casos como Venezuela, que son más parecidos, eh, eh, en el que eh, por orden presidencial de, de, de un salario base que se incrementa 400%, 1000% en un año, pues <coughs> sí le hacen tener más dinero a la población, pero a su vez hace que las empresas incrementen sus precios efectivamente tienen que pagar esos salarios tienen que pagar esos salarios sus costos se, se incrementan pero peor aún no no repercute en la productividad del trabajador que es lo que realmente nos hace falta productividad en los hogares, productividad en, la, en, en las empresas y productividad en el gobierno porque en la medida en la que no seamos más productivos, la riqueza que deberíamos de generar no se genera. Entonces, si sí tenemos para gastar más, eso a, aumenta el consumo, eso impacta en el crecimiento económico, pero nos genera eh, distorsiones eh, en el poder adquisitivo, porque la inflación necesariamente tiene que eh, 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 atribuirse ese, ese aumento. Y entonces, en este sentido... Eh, pues sí, es correcto yo también apoyo, pero también debería de estar acompañado por medidas que permitan la productividad de, la, de, de las personas, de las empresas. ¿no? Efectivamente, eso, eso va a traer una consecuencia de eh, inflacionaria. Eh, no estamos viendo las tasas de inflación que veíamos hace muchos años, pero también vivíamos en los ochentas incrementos de salario mínimo por decreto tres, cuatro veces al año y pues lo que veíamos era que incrementaba el salario mínimo y se incrementaba todo y entonces no alcanzaba y esa es, lo, esa es la percepción que estoy teniendo ahora que la gente tiene más dinero porque gana un poquito más pero por otro lado le alcanza para menos sí no 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 tenemos que olvidar eh, eh, ejemplos como el nuestro y como el que actual vive Colombia en donde prácticamente toda la población es millonaria no, no, nosotros, los que tenemos ya más de 30, este, pues percibíamos salarios millonarios. Mi último empleo antes del nuevo peso, pues eh, representaba cerca de 14 millones de pesos mensuales. Si nosotros le quitamos esos tres ceros, pues me quedan en 14 mil pesos. Y de esos 14 mil pesos a los precios actuales, pues me alcanzará para comprarme algo de 7 mil pesos. O sea, no, no, no hay correspondencia. En aquel entonces eh, eh, se, se dio a la tarea un presidente de la República, por ejemplo, para que tengan automóvil la, la, las familias. Pues bajar de eh, algo así como 75 millones de pesos que costaba un Volkswagen a 13 millones tan solo. Entonces, con ese plumazo eh, en el escritorio, determinó que un bien eh, estuviese incluso por debajo de sus costos. Y, y justamente, este, ¿de qué nos, eh, nos servía ser millonarios o de qué les sirve ser millonarios? a los colombianos si no les alcanza para adquirir cosas que deberían de ser efectivamente de un estado de bienestar eh, efectivo. Uh -huh. eh, hoy ya la posibilidad de comprarse una vivienda propia por, por, por eh, muy eh, residencia de interés social. Que estemos a, hablando eh, la posibilidad de comprarse un automóvil nuevo sin el uso del crédito pagado de efectivo este la posibilidad de hacer un viaje al extranjero pues prácticamente eh, eh, en la mitad de la población es algo inalcanzable y Peor aún, seguirá siendo inalcanzable. O sea, comprar un automóvil de contado hoy es prácticamente <laughs> imposible, a menos de que sea, estés en las, en las élites. Este, y también en esos lugares, pues los automóviles que, pueden, que quieren comprar pues también tienen unos valores ya impresionantes. Este, yo eh, también recuerdo esos, esas, esas épocas de inflación impre, eh, terrible. ¿Tienes más de 30? Sí, claro, tengo <laughs> más de 30 este Pero no solamente eso, <coughs> también las viviendas. Yo estoy viendo cómo se está creciendo el valor de las viviendas en la pandemia y pospandemia. Estamos viviendo unos precios de, 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 de los inmuebles terribles. Y como bien dices, este, eh, cualquier persona ahorita comprar una propiedad, un inmueble para vivir, aunque sea residencia de interés social, pues es imposible hacerlo si no tengo un crédito. Así es. Y. <coughs> El, el, el precio de la vivienda tanto para la compra como para la renta. Es aunque se han establecido mecanismos de financiamiento como las fibras, que han permitido la construcción muy importante de bienes inmuebles en el en el país. Tanto los que rentan como los que compran, pues alcanzan precios que realmente yo, que eh, créeme que no soy de, de una población que tenga muy pocos recursos este no puedo comprar a esos precios por ejemplo una casa eh, de esas que llaman en condominio que están hablando de 25 millones 30 millones de pesos en, en unas zonas más o menos buenas pero sin que sean esos complejos enormes como el de mítica ¿no? donde se venden a 25 millones de dólares. O, o, o cosas por el Y estilo. que son departamentos, no es una y, casa, y exacto. Eso, así es. Entonces eso, es inacab... ¿quién puede comprar? Pues seguramente los narcotraficantes, este, o, o gente que no eh, esté en la parte legal, pero la clase trabajadora, la gente que gana sus ingresos por el, el fruto de su trabajo. Sencillamente está alejada de esa realidad. Entonces, en, en la parte de los trabajadores que dependen de la fijación del salario mínimo, pues simplemente y sencillamente nunca lo van a alcanzar. Es sí. un, es, ya, ya hoy se está eh, pasando de un sueño a un dogma el poder tener una vivienda propia. Sí, efectivamente. Y quisiera retomar algo con lo que empezaste, porque hablabas de que para el año 2024 va a ser un año. Eh, con muchas características y, y, y con muchas incógnitas. Y pensaba yo cuando lo estabas comentando eh, que la, el, el, la elección en los Estados Unidos va a afectar eh, y que es una elección atípica en la historia de los Estados Unidos. En otra característica, si realmente eh, los candidatos fueran Trump y Biden, sería una competencia de dos presidentes por su reelección, por primera vez. Así es. Nunca había dado, se había dado esto y además con características totalmente opuestas. Eh, tiene que elegir Estados Unidos entre un regreso a la era Trump o una continuidad de la era Biden, que son totalmente opuestas. Y eso pues obviamente también va a afectar la economía mexicana. Claro, <coughs> el, 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 el problema en cualquiera de los dos casos, es que el, el, el problema migratorio no se va a solucionar, van a seguirse afectando, van a tener políticas restrictivas, pero peor aún, no hay eh, en realidad una política eh, eh, económica en ambos eh, candidatos o futuros candidatos para que puedan sacar al país eh, en una mejor condición económica que eh, por ejemplo China o la Unión Europea. Es, esto nos va a generar eh, justamente una debilidad aún en el dólar, lo que va a significar eh, la repercusión en mejores eh, cotizaciones para el peso mexicano. Pero esto... Como en todos los escenarios macroeconómicos, siempre va a haber perdedores y ganadores. Y, y nuevamente, como eh, uno de nuestros principales ingresos es eh, las remesas internacionales, pues sí, eh, eh, alcanzamos a tener eh, récords <coughs> de, de más de 200 mil millones de dólares en las reservas internacionales. Y esto, eh, pues, significa tan solo un poquito más de, de, de la deuda externa pública de Argentina. O sea, con nuestras reservas, si las pudiéramos utilizar, pagaríamos esa deuda. Y, en, en este sentido, pues, van a seguir creciendo. Pero los que la reciben, que son las familias de los trabajadores, en realidad van a poder comprar menos. Entonces, su principal ingreso, que son las divisas, eh, le sirve para comprar todavía menos. Y fíjate que era lo que te iba yo a preguntar. Hay, dos, hay tres cosas que quisiera yo, que no son economía, pero ver cómo nos afectan en la economía. Y uno de ellos es el tipo de cambio. Yo no sé si el tipo de cambio es ficticio, si es real, como está ahorita, pero a mí me preocupa. De repente decías qué padre que baje 18, qué padre que baje 19. Puedo si salgo fuera del país otra utopía como están las cosas ahorita, pues me va este me va a alcanzar para comprar más dólares. Y ahorita que estamos en niveles 17 bajos, 16 altos, pues ya me preocupa. Y dices oye puedo comprar muchos dólares, pero ¿y la economía mexicana? <risa> sí, <risa> justamente la, la... Eh, capacidad que tiene un país para determinar un tipo de cambio en la actualidad en prácticamente todo el mundo se determina por oferta y demanda y en la medida en la que haya una eh, mayor demanda de una divisa pues suele subir su, su precio como como justamente los dólares americanos están muy baratos pues se, se, se compra y, y esto hace que suba el precio eh, respecto de otras monedas. Y entonces esas monedas, pues al contrario, se están apreciando, se están eh, fortaleciendo. Pero es un problema de los Estados Unidos. Es un problema de la fortaleza del dólar americano. No es un logro, no es la capacidad de... El incremento en el mercado interno de mejores productos de mayor calidad, de mayor innovación tecnológica. Es un problema que se genera en los Estados Unidos, el hecho de que el dólar esté determinado de esa, de esa forma. Entonces, sí nos está afectando <coughs> seriamente en la economía mexicana. Definitivamente. O sea, eh, si bien <coughs> eh, eh, en el pasado era factible predecir que iba a venir una devaluación a partir de 1976, se devaluó, 82 se devaluó, 88 se devaluó, 94 se devaluó, ah pues entonces esperamos una devaluación en el 2000 y ahí no se, no se cumplió. Pero después sí empezó la devaluación, pero ya no al final del sexenio, sino a mitad del sexenio, con Enrique Peña Nieto se devaluó. De manera impresionante la moneda y llegó a estar por arriba de los 25 pesos. Hoy empieza a, a fortalecerse y eso eh, facilita eh, a los importadores la posibilidad de adquirir bienes y servicios fuera de nuestro país. El problema está que lo que adquirimos son bienes de consumo final. Este, fundamentalmente no son bienes de consumo intermedio, ni no, no, no son bienes de capital, es decir no compramos máquinas para hacer tortillas, no compramos masa compramos para la hacer tortillas, tortilla. compramos la tortilla y entonces no la comemos y entonces el problema viene después cómo lo pagamos, de ahí justamente que <coughs> este eh, eh, programa de reducción en el gasto de austeridad de, de, de eh, eh, generar eh, una economía, en teoría del bienestar, asignando becas, recursos, pues representa necesidades financieras. Necesidades financieras que se ven además empañadas justamente por eh, la capacidad que tienen los exportadores, que son los que generan los, los ingresos. Ese es el problema, ¿no? Los exportadores están vendiendo en dólares. Pero, pues el dólar les está generando menos pesos en México. <laughs> y ellos tienen la obligación de cambiar su divisa extranjera por pesos mexicanos. De ahí la razón por la que está incrementándose de manera brutal las reservas internacionales. Eh, en este sentido, pues justamente es eh, poco, poco factible que nosotros eh, veamos eh, un plan económico en nuestro país que le permita al mercado interno fortalecerse de manera independiente, tratar de alejarse de la economía estadounidense. Claro, seguimos Porque dependiendo. Seguimos dependiendo totalmente y, y, y particularmente en estos momentos pues de la política monetaria que decida eh, continuar o, o cambiar. ¿no? Claro, vamos a una pausa si te parece y regresamos para continuar con nuestro tema. Sí, claro. Sí. Manuel, este, ya te preguntaba yo antes sobre este, el dólar, que no sé si el valor es, es, es real o no, pero cómo está afectando la economía. Otro punto que me preocupa es esa ola migrante que está entrando a nuestro país por el sur, este, y ya antes podía decir centroamericanos, y no es por despectivo, al contrario. Pero es gente de todo el mundo: africanos, haitianos, centroamericanos. Eso. Eh, además de que es un fenómeno eh, preocupante, pues yo quiero centrarme en la parte económica, porque es lo que nos atañe en este momento. ¿Está afectando o va a afectar en el año 2024 esa, esa ola migrante que está entrando a nuestro país con la intención de llegar a los Estados Unidos y que pues, la mayoría se queda en nuestro país? Sí, definitivamente el tema de la migración no es exclusivo de México, es un fenómeno mundial que se ha acentuado en los últimos años por la carencia de, de seguridad eh, eh, social, de seguridad eh, 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 militar, seguridad policial y de tantos otros elementos negativos que tienen cada uno de los países. Debemos recordar que cada vez que alguien migra es porque no tiene las condiciones para permanecer en su, en su país. Y si la facilidad de ingreso a una economía se, se relaja, pues entonces eh, ese flujo aumenta y aumenta. La violencia en el mundo ha crecido de manera importante y, y eso ha hecho que justamente cada día ciudadanos de más países elijan a México como la frontera para pasar a los Estados Unidos y esta situación pues trae justamente focos de, de violencia, focos de, 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 de desacuerdo entre los pobladores a donde llegan lo, los migrantes, eh, eh, carencia de re, recursos, este escasez de bienes y, y nosotros vamos a ver este eh, incremento constante que hemos tenido en los últimos años de población no solamente centroamericana, sino de lugares impensables como Afganistán, Irán, eh, griegos, este, eh, islas peloponesas, o sea, de todos lados pueden llegar a nuestro país intentando eh, pasar. Y muchas de ellas se va a quedar. Muchas de ellas se van a quedar y al final pues impactará en el empleo y en los salarios. Justamente porque cada vez que hay personas sufriendo, pues las empresas aprovechan para disminuir los, los pagos salariales que tienen. Si no realizas tú el trabajo, pues lo hará otro. Entonces en este, en este sentido, una mayor población migrante pues nos verá a, afectado. El, en la economía directamente, pero también <coughs> mayor población migrante en los Estados Unidos, pues representa justamente una mayor competencia de los mexicanos que han migrado a los Estados Unidos, y por lo tanto, si esto se mantiene durante los próximos 10 años, pues la cantidad de remesas de, de los mexicanos hacia en nuestro país significativamente van a empezar a reducirse. Porque habrá remesas de, de, otros de otras personas de otra parte del mundo hacia esos países. Hacia sus propios países. Y en el eh, país estadounidense, pues <coughs> los eh, eh, migrantes van a competir por puestos que eh, antes eran eh, prácticamente exclusividad de migrantes mexicanos. Y que ahora, pues eh, seguramente los empezarán a, a aceptar sin importar el ingreso de estos ciudadanos de otros países. Entonces también va a tener un efecto en nuestra, en nuestra economía. Así es. Otro tema que me preocupa y que quisiera yo preguntarte si está afectando la economía es el famoso calentamiento global. En la pausa comentábamos de Otis. Este, el hecho de lo que sucedió en, en Acapulco eh, en hace un mes, eh, pues sí impactó a la economía de Acapulco, por lo menos, y no sé cómo vaya a impactar a la economía del país. Supongo que se requiere una gran cantidad de recursos para ello, este, yo creo que eso cualquier persona lo puede deducir, pero. ¿Qué efectos va a tener en la economía ese calentamiento global, esos fenómenos que estamos viendo como el de Otis? Pues en la parte macroeconómica, eh, definitivamente los gobiernos van a tener que destinar cada vez un mayor porcentaje de sus presupuestos para atender no solamente la atención a los desastres, sino también la prevención a estos futuros de, eh, desastres. Y si estos no se hacen de forma transparente, va a ser muy complicado que en México podamos conocer realmente si las ayudas, tanto internacionales como nacionales, lleguen, lleguen a la población que resulta afectada. Pero también el cambio climático, pues a, a nivel microeconómico, nos afecta a las personas que, eh, por ejemplo, viajamos, al, al extranjero eh, ahora en verano es impensable ya estar en España por ejemplo que se eh, acaba de establecer un récord histórico tanto en el nivel de, de la temperatura este como en la prolongación del tiempo de esa, de esa temperatura la eh, capital, eh, madrid alcanzó, pero si sí, temperaturas que era imposible salir a la, a la calle y esto implica tener que pagar eh, para transportarse. ya no puede uno andar caminando haciendo turismo. tiene que pagar para poder transportarse porque si no es así no, no es factible. tiene que pagar para estar tomando bebidas continuamente. Hay eh, miles de casos, tanto en nuestro país como en otros países, como el caso de España que menciono, en donde la, la cantidad de muertes por olas de calor ha sido impresionante. Eh, el el eh, gobierno ha tenido que establecer eh, programas de atención a, a turistas que sufran de esta condición. Y, y eso, no solamente para, pues, para ese turista, sino también para la población local. La población local que ve que ante mayor demanda de los turistas, de muchos bienes y servicios, pues los precios se afectan. Por eso la inflación no es solamente un, una cuestión de, de, de la... Eh, economía en estos momentos, sino también de ese cambio eh, climático que ha afectado significativamente las cadenas de, de valor y el nivel de precios en las economías que, que más han sufrido aumentos. Claro. Entonces, esto me lleva también a aterrizar un poquito en las cifras macro de nuestro país. Hace unos días fueron publicados tanto el presupuesto de ingresos, la ley de ingresos, como el presupuesto de egresos para el año 2024. Y algo que a mí me llama la atención es el crecimiento de la cifra de ingresos para que, se pretende tener, que pretende obtener el gobierno federal en el año 2024. Y eh, también es impresionante, eh, me llamó mucho la atención el endeudamiento. Quién nos puedes platicar de esto, mi querido Manuel? Justamente la, la deuda, tanto interna como externa, pues no es producto de la imaginación del gobernante en turno. Se determina en función de aspectos económicos esenciales y, y el elemento fundamental, pues, es el déficit. En la medida en la que nosotros tenemos una alza en los déficits, pues necesitamos más recursos. En la deuda externa, pues justamente la diferencia entre la balanza comercial y la balanza de capitales <coughs> hace necesario e indispensable, y, y peor aún con, con la apreciación del peso, pues que se requieren más recursos para poder obtener de las fuentes externas. Por eso la deuda tiene que crecer. Y si además se implementan eh, 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 gastos de bienestar social, que no está mal que se haga, no. ¿no? es correcto, que se atienda a la población de menores ingresos, pero siempre se ha señalado que no se debe de dar de comer al hambriento, sino de enseñarle cómo poder obtener con producto de su trabajo, de su esfuerzo, esos alimentos. Y en este caso particular, pues nosotros no lo hemos logrado. Entonces, tantos ingresos eh, eh, destinados a eh, atender necesidades de personas que está bien como los estudiantes, una, una beca, este, pues es, es loable, pero es insuficiente. O sea, eh, no le sirve a un estudiante de 15 años, de 18 años, eh, 1.500 pesos al mes, como para poder tomar la decisión de mi familia se está muriendo de hambre, no, no dejo la escuela. Con estos 1.500 pesos o, o 3.000 pesos ya no voy a dejar de, de, de estudiar, voy a seguir estudiando. Eso no es así. O sea, la cantidad es insuficiente. Es eh, justamente mejor establecer programas en los que eh, las empresas se vean comprometidas de manera efectiva a, con, a, a contratar a jóvenes. O sea, hay muchos jóvenes que están egresando de las universidades. Cada día son malos profesionistas y se les dificulta, sinceramente, encontrar un empleo. Y el, el empleo que aceptan es simplemente con sueldos muy bajos. O sea, eh, se les paga un salario mínimo a un profesionista, cuando un cajero puede estar ganando 8 mil o, o 10 mil pesos eh, en una tienda sin tener estudios profesionales. Sí, efectivamente, ese es un fenómeno que está sucediendo y está, se está dando. Eh, eh, pero ese, ese incremento de la, de la deuda para el año 2024 eh, se pretende eh, llevar a inversiones, a terminar las obras de infraestructura de este sexenio. ¿Es correcto que nos endeudemos para que haya infraestructura? Mira, vi una caricatura hace tiempo en el que eh, eh, decía eh, la imagen, obra eh, eh, prioritaria de Andrés Manuel, el, el tren Maya, este, y, y, y despegando un cohete de Elliot Moss. Ajá. Entonces, pues sí, este, sin duda el tren Maya servirá para crear empleos. Pero no en la capacidad en la que podríamos generar si le invertimos más a infraestructura tecnológica, a infraestructura que permita mayor conocimiento. Investigación. Investigación, así es. El, el presupuesto de las universidades se ha reducido significativamente. Y las universidades <coughs> realizan mucha investigación. Velo en nuestra propia casa de estudios, la máxima casa de estudios del país. La, la, hay investigación en todos los campos. Así es. Y, y, y eso justamente eh, pues es lo que no se está promoviendo. No hay un plan eh, que a, acepte que es indispensable eh, fomentar los dos aspectos sustanciales para que un crecimiento económico tenga eh, eh, efectos positivos en la economía, que es la educación y la innovación tecnológica. Si no se invierte en educación, si no se invierte en innovación tecnológica, pues nuestro país va a seguir estando exactamente igual, haciendo obras que benefician sustancialmente a, a una parte pequeña de la población, pero no al conjunto del país. Y entonces necesitamos desarrollar mayor conocimiento, mayor capacitación, mayor tecnología para que el país crezca. Aquí viene ese dicho que tú bien señalaste: de no le des el pescado, enséñale a pescar. Así es. Con todo lo que estamos platicando, eh, ¿cómo puedes concluir una, eh, una situación económica para el país y qué recomendaciones nos puedes dar a los mortales, a los que no sabemos de economía? ¿Qué, qué, ¿Qué sería lo mejor que podemos hacer en el año 2024? ¿Endeudarnos o no endeudarnos? ¿Comprar una casa o no comprarla? ¿Comprar un automóvil o no? Este, ¿Liquidar las tarjetas o seguir viviendo endeudados? No sé. Sí. Eh, eh, en, en el inicio hablé de incertidumbre. Uno de los elementos sustanciales de la incertidumbre en nuestro país es la división de la población aquellos que apoyan a un movimiento nuevo, aquellos que apoyan a una eh, tradición política eh, eh, vieja, llamémosla así. Y eh, en eh, el país vivimos, teniendo como actor a Andrés Manuel y a Felipe Calderón, un, un, una situación muy desagradable en esta división, porque el margen, de, 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 de votantes que apoyaban a uno fue muy, muy marginal. Entonces lo que yo les señalaba en ese entonces es, hagamos que la próxima elección sea clara, sea directa, y que logremos que un gobernante sea elegido por la mayoría de los pobladores y que no haya eh, justamente duda. Porque eso generará mayor incertidumbre. Entonces, que tomen un acto de conciencia real, que estudien muy bien las políticas o más bien las propuestas eh, de política económica que asuman, si es que en algún momento se da, y que finalmente nos, nos volquemos nuevamente a votar por alguien que nos permita así disminuir esa, esa incertidumbre que genera la. La, la división y en el plano económico pues simple y sencillamente deben de acostumbrarse a incrementar su alfabetización financiera su educación financiera porque los tiempos en materia económica y financiera van a ser muy difícil y sobre todo para la población de menores recursos y entonces aprender eh, a ahorrar aprender a invertir aprender dónde hacerlo no caer eh, en actos eh, eh, de, de delincuenciales, este, en tarjetas de crédito, en eh, aplicaciones móviles, cosas por el estilo. Si no te, tienes la educación, la preparación suficiente para saber que se trata de un fraude, pues vas a caer, seguro. Entonces, <coughs> este, pues eh, el que nosotros destinemos unos minutos al día para leer algo en materia de educación financiera, con eso nos basta. 10, 15 minutos que leamos, ahí en internet hay una cantidad inmensa. Fíjate que lo que estás comentando es es oro y ojalá la gente que nos esté siguiendo lo anote, lo lo, lo capte <coughs> y lo entienda. Leer unos minutos al día. Ahora, eso Debe de hacerlo todo el mundo. Pero el leer en educación financiera te va a ayudar a entender que de repente en Internet hay ofertas de invierte en PMX, invierte en CFE, invierte aquí, invierte allá, y resultan ser fraudes. Que hay que invertir en donde, donde vayamos a la segura, pero hay que empezar a entender que puedo invertir a la segura con un rendimiento muy pobre o puedo invertir a la segura con un rendimiento que por lo menos me proteja de la inflación. Así es, y que eh, eh, tomen en consideración lo, lo siguiente, prometer no cuesta absolutamente nada. Es y los delincuentes, así es, te prometen el cielo y las estrellas. Tanto en México como en el mundo eh, se han empezado a generar bandas, que se dedican justamente, y lo hemos visto aquí con los famosos niños que eh, lamentablemente secuestran y que se dedicaban a un call center, que, que eh, es te pago muy bien, con tal de que me traigas incautos que inviertan su dinero. Eh, 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 en eh, muchos sitios de, de los eh, streaming se llama, eh, pues hay documentales. Eh, en la televisión española, en la eh, televisión alemana, eh, hay muchos documentales que nos muestran cómo hay niños de 18 años, de 20 años, trabajando en un call center en el que cualquier duda que tú le plantees te lo responde. Y te lo responde además endulzando tu oído. Y entonces vas a ganar lo que nunca vas a, a ganar, 300. 500 mil por ciento. Entonces, si les están ofreciendo esos porcentajes, simplemente es me voy. Sí. No, no, no puedo atender. Entonces, como bien decías, nosotros tenemos que establecer un cierto porcentaje objetivo de lo que yo quiero obtener de rendimiento. Entonces, si sí, la tasa de interés. Eh, en este momento está en eh, 11-25% como referencia, pues si me pagan un 20%, pues no, no está tan descabellado, pero si, si me ofrecen un 250%, pues no. Si me ofrecen hasta un 50%, creo que estoy, este, al, tengo que empezar a sospechar que algo raro hay ahí. Ah, así es, y, y, y pues sí, su, suele ser incluso en sitios eh, 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 legales. Eh, pero no, no implica que no me vaya yo a enfrentar a un posible delincuente. En, en esta eh, empresa financiera llamada Ficrea, eh, en ese entonces las tasas de interés andaban alrededor de un 4.5%. Ellos ofrecían el 10.5%, o sea, lo doble. Sí, así de simple. Y, 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 y haciendo lo mismo que hacen todas las demás instituciones financieras, los bancos, las OFIPOs. Uh -huh. Entonces es simplemente pensar, ¿por qué yo sí y, y los otros no? Y entonces, ¿Qué, hay, pues... ¿Qué hay atrás ahí? <laughs> si me pongo a leer y a investigar, como bien dices... Ah, ah, así es, y entonces, pues sí, FICREA estaba constituida legalmente, se podía eh, eh, comprobar en la Comisión Nacional Bancaria de Valores, en la CONDUSEF, <coughs> pero el... Eh, que esté pensando el propietario en defraudarnos, no lo podemos este, eh, evitar, uh -huh. pero sí lo podemos sospechar. Claro. <coughs> y, de, Fíjate y qué buen consejo estás dando a nuestros amigos que nos siguen en, 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 a través de los medios en los que salimos, pero además hay un detalle que, 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 que me gustó tu comentario. Y quiero aclarar que ese comentario no estás diciendo voten por uno, por otro o por una o por otra. Así es. Estás eh, señalando que vale la pena tener una estabilidad económica en el año 2024 y sea el candidato que sea lo que conviene es que el país se una, no, que no se divida, que se una en favor de una, otra, otro u otro, este para que no haya esa, esa situación que vivimos en el año 2006, que la diferencia fue tan pequeña que generó ese, ese conflicto. Así es, y que llevó al cierre de, de reforma, algo nunca visto, y que llevó justamente a, a decisiones de, de enfrentar una guerra contra el narcotráfico, y que... Muchas otras decisiones que tomó el, el electo y que tomó el que no fue electo y que nos dividieron. Y, no, y, nos, y, no, eh, y nos mantenemos divididos todavía cuando tendríamos que ser un país que se una en un fin común, la prosperidad de este país. Así es, así es, ¿no? Y que pues justamente evitemos actos de violencia. O sea, es impresionante que los niños se peleen, los jóvenes que incendian a otros jóvenes, que matan a, a la niña de la secundaria, en fin. El chavo es... que golpea a un, un elemento de seguridad porque no le quiere levantar la pluma, por Dios. O sea, ya estamos cayendo en, en, en la ignorancia eh, eh, racional. O sea, no podemos seguir en esta, en, en esta Situación, y eso es parte, producto justamente de que, por ejemplo, el principal líder de nuestro país pues nos catalogue a unos de una forma y a otros de otra forma, cuando él, su papel, debería de ser justamente tratar de unirnos. Entonces, bueno, pues ya él ya está elegido, ya él ha tomado esa decisión, pero ahora nos enfrentemos a la decisión de elegir a uno nuevo y entonces pues justamente pensemos eh, como parte de una de esas propuestas que eh, pongan los candidatos a que se intente la unión entre los mexicanos a que seamos uno solo que México sea 120 millones o el número de millones que seamos mexicanos <coughs> pero que sea uno solo unido por sacar a este país y no estar clasificados o divididos en estás conmigo estás contra mí así es ¿no? porque de esa manera pues nosotros podemos actuar en la vida personal y familiar, al menos con mayor estabilidad. Claro. Bien. Manuel, muchísimas gracias. La verdad es que siempre que, que estoy contigo aprendo. <laughs> este, como con todos los invitados, pero bueno, no soy economista y aprendo mucho de economía, <laughs> y ayudas mucho a la gente que nos sigue. Vale. Gracias por aceptar esta invitación y estar nuevamente aquí en tu programa Consultorio Fiscal. No, a ustedes, cuando gusten. Gracias, muy amable. Y les agradecemos a nuestros amigos que nos hayan, que nos hayan seguido y los invitamos para que nos <coughs> sigan la siguiente semana con el tema novedades fiscales para el año 2024. Muchísimas gracias. Despido su amigo Salvador Rotero y hasta la próxima.